muchísimas gracias, licenciado Ricardo Cantú, por recibirnos esta mañana a los tubos. Quisiéramos preguntarte si escuchaste algo al respecto sobre las declaraciones del recién electo alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, en relación a buscar a ustedes o buscar diversas asociaciones para que se integren al proyecto que trae de transición en estos momentos. Bueno, sentimos que es importante, que es una decisión correcta. Nosotros como Consejo Ciudadanos, como consejeros, participamos desde el inicio de la actual administración de diferentes sectores. Yo presido el de Vialidad y Tránsito de Monterrey, el Consejo, donde también está SINLAC, Vertebra, la Unión Neolonesa de Padres de Familia, entre otros. Y bueno, vimos que no se nos tomaba mucho en cuenta, las propuestas no se llevaban a cabo, y bueno, el tema recurrente desde el inicio, la corrupción, más que nada enfocado hacia el ciudadano, donde es extorsionado, era nuestra principal preocupación. Y bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que no había respuesta, por eso decidimos retirarnos hasta la nueva administración. Qué bueno que ahora nos quieren incluir. Hay que recordar que somos, pues, gente de la sociedad, que estamos dando nuestro tiempo, no cobramos, lo hacemos de forma voluntaria, para aportar a que las cosas estén mejor. Y bueno, ahora nos quieren tomar en cuenta, qué bueno, y estoy seguro que va a dar muy buenos resultados. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué crees que no fueron tomados en cuenta? ¿O por qué crees que fueron en un inicio tomados en cuenta y luego ya casi al final desde las administraciones los empezaron a alejar un poquito? O sea, ¿cuál crees que tú que haya sido ese sentir, el no permitir de que se viera tan, tan obvio de que había corrupción dentro de las administraciones? ¿O cuál crees que sea el motivo? Bueno, nosotros como consejo ya teníamos buen tiempo de estarlo señalando, y en un par de ocasiones hasta se comentó y les mandamos la señal de que a lo mejor era preferible disolver el consejo, porque qué caso tenía estar perdiendo el tiempo nosotros. No es algo nuevo. Lo íbamos a hacer con anterioridad, pero eran momentos políticos y no quisimos que se fuera a confundir de que era por algo político. Por eso la decisión fue después, y donde cada vez vimos que se estaba incrementando esa corrupción en tránsito.